La seguridad en la zona comercial de San Isidro del General es un tema importante que causa cierta preocupación. Robos en locales es un aspecto que enciende las alarmas y por eso la Cámara de Comercio tuvo una reunión con las autoridades para tocar estos temas. Hubo una reunión con Fiscalía y con Fuerza Pública. Antes ellos tenían los vehículos de Fuerza Pública hasta cierta hora. Ahora están hasta las 2 de la mañana. Sin embargo, yo creo que esto podemos tener vehículos 24 horas al servicio de la comunidad, pero requiere de más, requiere de trabajar en equipo. Se le ha pedido a las empresas privadas de que por favor dejen que las cámaras de seguridad puedan grabar para que la Fuerza Pública o el OIJ tengan. Trabajar en conjunto es un elemento que en la Cámara colocan como primordial para conseguir resultados positivos. Sin embargo, Fuerza Pública, Fiscalía y OIJ, sí, hemos hablado con los tres. Estamos tratando de trabajar en conjunto, de crear algún proyecto, inclusive hay Metro Municipalidad también, que estaba muy cerca con el programa de lo que es seguridad. La presencia de la delincuencia proveniente desde fuera del cantón es un elemento que lamentablemente se está dando y en el que las autoridades están trabajando al máximo. Y también nos hemos dado cuenta de que esta gente que está fuera de Pérez Celedón, delincuentes que vienen de otros lados, hacen lo que tienen que hacer y se devuelven para San José o a los lugares donde viven. La municipalidad también está impulsando la Comisión de Seguridad Cantonal, de la mano con la Fuerza Pública y las comunidades del Valle del General.